Largaron el clásico Criadores Argentinos de Sangre Pura de carrera sobre la distancia de 1.300 metros. Rápidamente sale por el lado exterior de la cancha el número 7, Mystery Train, hacia la delantera. Por dentro quedado el número 2, el Río de Oro. A dos cuerpos y medio viene avanzando el competidor número 5, Montoto. A cuerpo de este ha quedado por el lado exterior de la cancha el número 4, Pedro Infante. Descontaron ya los primeros 200 metros de la prueba. Por el lado exterior de la pista, el número 7, Mystery Train, en la delantera. Cuarto, escasa de ventaja sobre el competidor el número 3, Schenger. Muy cerca lo hace el competidor el número 4, Montoto, junto al 5. Descontaron ya los primeros 350 metros de la prueba en la señal demarcatoria ahora de los 600 metros. El número 7, Mystery Train, se mantiene en la delantera. Cuerpo medio de ventaja sobre el 3, Exchanger. Por fuera queda el número 5, Montoto. Dos cuerpos viene avanzando. Competidor número 4, Pedro Infante. A dos cuerpos y medio, el número 2, Río de Oro. Más atrás viene mencionando el número 6, Sol Parola. Ingresaron en la recta principal, 350 metros finales. Y el número 7, Mystery Train, se mantiene en la delantera con cuatro cuerpos de ventaja ahora sobre el número 5, Montoto, que va buscando el puntero. Por fuera viene avanzando ahora rápidamente en busca de los puestos de vanguardia del competidor el número 2, Río de Oro. Más atrás queda el número 6, Sol Parole, 100 metros para el disco, y el número 7, Mystery Train, en la delantera con la ventaja sobre el 2, Río de Oro. Pocos metros para el disco y el número 7, Mystery Train, conducido por Fabián Rivero, se impone en el clásico Criadores Argentinos de Sangre Pura de carrera y cruzaron el disco.